Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso Matemáticas para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre derivadas. Vamos a ver un par de propiedades que nos faltaron la vez pasada. Ya hicimos algunas de las propiedades y ahora faltaría ver algunas más que requieren un poco más de discusión. Bueno, vamos hacia allá. Y luego vamos a hablar sobre algunas aplicaciones directas ya del tema de derivación, ¿no? Una interesante, pues, es que vamos a poder darnos una idea esquemática de cómo va la gráfica de una función sin necesidad de demasiadas cosas, ¿no? Y eso va a dar pie a hablar después de maximización de funciones. Pero bueno, vamos a ver. Entonces vámonos al pizarrón y a ver qué tanto le avanzamos hoy. Ok. Entonces vimos las últimas propiedades que vimos de la derivada, es que podemos calcular la derivada de una constante, ¿no? Digamos, esa era la primera. La derivada de una constante es cero. La derivada de la función identidad es 1. La derivada de x a la n es n más 1, no, perdón, n menos 1, n, perdón, por x a la n menos 1. N, cualquier número entero. De hecho, cualquier número racional nos sirve la misma regla. Y decíamos, hay una regla para derivar si multiplicamos k por f de x y si multiplicamos, esto debe ser k veces la derivada de f de x. Este es fácil más o menos de entender y la otra es la de la suma, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Primero, ¿qué tiene de interesante? Estas propiedades lo que nos dicen es que sacar derivadas es una transformación lineal en el espacio donde los puntos son funciones. En el conjunto de las funciones es una cosa lineal, ¿no? Y de alguna manera eso resume el por qué para todo usamos derivadas, porque la idea es linealizar problemas complicados alrededor de puntos interesantes, ¿no? Luego vamos a ver qué quiere decir eso de interesante. Ahora,
¿cuál es la idea que hay detrás de esto? Pues simplemente recordar que las derivadas son límites, ¿no? Entonces el límite de una suma era la suma de los límites. Eso no va a pasar con el producto, pero eso hay que, ahorita lo retomamos, ¿no? La idea detrás de este, por ejemplo, es que vamos a tener k veces f, le vamos a sacar el límite, perdón, cuando h tiende a cero, ¿a qué función? A k veces f de x más h menos k veces f de x sobre h. Esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a cero de k que multiplica a f de x más h menos f de x todo sobre h, y la k no tiene nada que ver con la h y lo podemos reescribir ya como k veces por el límite h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Nada más usar reglas de los límites. Y para el otro también, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f en x más h más g en x más h menos f de x más g de x sobre h, lo podemos separar como dos límites. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de la g de x más h menos g de x sobre h, ¿no? No tiene ningún chiste tampoco. Entonces, esas eran las dos que faltaban. Ahora hay dos reglas especiales de las que nos tenemos que acordar. La primera se conoce como la regla de Leibniz o las reglas de Leibniz. Para el producto, ¿no? Y la regla de Leibniz para el producto, lo que nos dice es que la derivada respecto de x de un producto va a ser la derivada de la f multiplicada por g más la derivada de g multiplicada por f. ¿No? Y un poco la idea tendría que salir de preguntarnos el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h por g de x más h menos f de x por g de x sobre h, ¿no? Entonces, sí, entonces lo que vamos a hacer acá es meter un cero tramposo, digamos. Vamos aquí, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, fx más h g de x más h sobre h menos, y aquí vamos a meter un cero tramposo, vamos a escribir
f de x por g de x más h menos, más, perdón, f de x, g de x más h menos f de x, g de x. Y entonces vamos a rearreglar esto como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x g de x más h. Más g de x más h menos g de x todo multiplicado por f de x sobre h, ¿no? Ese límite lo vamos a escribir en dos pedazos: límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h g de x más h más el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x h. Y la f esta ya no depende de h, ¿no? Puede salir. Y esto de aquí lo puedo reescribir como el límite de esto y tomo el límite del otro pedazo y me queda nada más la g de x, ¿no? Más bla. Y esto es justamente la derivada de f respecto de x, perdón, multiplicada por g, más la derivada de g multiplicada por f. Entonces la regla de Leibniz nos dice cómo derivar un producto. Y la otra propiedad importante, pues es lo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice cómo derivar una función, digamos una f mayúscula, que al aplicar la x es aplicar una función f a una función g de x, ¿no? Entonces, la derivada respecto de x de la f mayúscula es la derivada de f respecto de su parámetro, digamos. Voy a poner una xi, esto en g de x, multiplicado por la derivada de la g en x, ¿no? Entonces, si utilizamos esta y la regla de Leibniz para tratar de derivar, por ejemplo, el cociente suponiendo que g prima en x es distinto de cero, esta la podemos derivar como producto de la función f de x y la función 1 sobre g de x, que es f de x por g a la menos 1 de x, ¿no? O g de x a la menos 1 más bien, ¿no? Para que no se confunda con la función inversa.
Que por cierto, tenemos que hablar de funciones inversas, pero con cuidadito. Entonces, bien, tenemos F aplicada a la G de X a la menos 1, ¿no? Entonces, esta es una función compuesta. Entonces, tenemos la derivada respecto de X según la regla de la cadena de la... según la regla de Leibniz, es la derivada de F por la otra función que es G de X a la menos 1, ¿no? Y luego es la derivada de esta respecto de X, multiplicada por F, ¿no? Esto es F prima sobre G de X, ¿no? Más, y esta vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, esta es la derivada de la función 1 sobre algo, o X a la menos 1, es menos 1 por la función a la menos 2, ¿no? G de X a la menos 2. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la G, que es G derivada y F de X, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se va a ver? Esto es F prima de X sobre G menos G prima de X sobre F. Perdón, G prima por F sobre G de X al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es multiplicar por un 1 tramposo aquí, y esto lo vamos a reescribir como F prima G menos G prima F todo sobre G cuadrada de X, ¿no? Y esta va a ser la derivada de un cociente de funciones. Ok. Ahora, hay dos funciones especiales, al menos, hay muchas, ¿no? Pero hay dos que son muy útiles en lo que van a estar haciendo ustedes más adelante, que son la función exponencial de base E y que es de la forma E a la X, y el logaritmo natural o de Néper, que es ln de X, ¿no? Estas dos, justamente, ¿no? Hablábamos de funciones inversas. Estas dos tienen varias propiedades que ahorita podemos recordar, pero una propiedad muy interesante es que el logaritmo de e a la x es exactamente x, y es lo mismo que tomar e a la logaritmo de x, ¿no? Entonces, la exponencial y el logaritmo son inversas cuando x es mayor o igual que cero, ¿no? Tienen varias propiedades, ¿no? Por ejemplo, e a la x por e a la y es e a la x más y. E a la x a la n es
a la x un montón de veces, que es lo mismo que sumar n veces, ¿no? E a la nx. Igual, ¿no? E a la x sobre e a la y es e a la x menos y. Y para el logaritmo de x por y es el logaritmo de x más el logaritmo de y. El logaritmo de x sobre y es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y el logaritmo de x a la n es n veces el logaritmo de x, ¿no? Son propiedades espejeadas, digamos. Y lo que está detrás es justamente el hecho de que son funciones inversas. Ahora, ¿cómo son sus derivadas? ¿No? Entonces, para eso tenemos que escribir de una forma media tramposa la exponencial y el logaritmo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero vamos a escribir la exponencial. Para escribir la derivada de la exponencial, vamos a tomar el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Y este va a ser exactamente 1. Una forma de convencerse de este hecho es que intenten con varios valores positivos para este cálculo, varios valores negativos cercanos a cero, ¿no? Luego vamos a ver pues un truco de cómo hacer esto, ¿no? Porque en el fondo lo que tenemos es una indeterminación. Entonces hay dos maneras de pensar en esto, pero ambas necesitan un poco más de conocimiento de derivadas, y lo que nos surge es escribir a la exponencial como derivada, ¿no? Entonces vamos a suponer, permítanme introducir este truco sin mayor justificación, ¿no? Y después vamos a hacer la justificación. Entonces, está esto. Ahora vamos a escribir la derivada, ¿no? ¿Cómo es la derivada de e a la x respecto de x? Es el límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x sobre h, ¿no? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de e a la x por e a la h menos e a la x sobre h, que es el límite cuando h tiende a 0 de e a la x multiplicado por e a la h menos 1 sobre h. Esta e a la x ya no depende de h, entonces esto es e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h, que postulamos que es igual a 1, ¿no? Entonces esto todo es igual a e a la x. Entonces la derivada de e a la x es e a la x mismo. Para el caso del logaritmo natural, vamos a hacer lo siguiente. Me faltó poner una propiedad. Si yo tengo pero creo que no necesito usarlo.
A ver, vamos a escribirlo. La derivada del logaritmo de x respecto de x es el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de x más h menos el logaritmo de x sobre h. Esto es el logaritmo de x más h sobre x sobre h. Límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. Esto lo podemos escribir como límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h, que multiplica el logaritmo de x más h sobre x. Luego, este lo vamos a reescribir como... vamos a multiplicar por un 1 tramposo. Esto va a ser x sobre x por 1 sobre h, el límite, cuando h tiende a 0, del logaritmo de x más h sobre x. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x por x sobre h, el logaritmo x más h sobre x. Esto de aquí lo vamos a reescribir usando las propiedades del logaritmo. Esto lo vamos a poner como límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x del logaritmo de 1 más h sobre x a la x sobre h. Este lo vamos a reescribir otra vez haciendo una especie de cambio de variable, ¿no? Vamos a decir, cuando h tiende a 0, pues es como tomar una... Y si se fijan, estos dos son recíprocos. Y vamos a tomar x, h sobre x igual a una s. Entonces, en vez de tener cuando h tiende a 0, vamos a suponer que s tiende a 0. Y vamos a tener acá 1 sobre x, el logaritmo de 1 más s, 1 sobre s. Esto es 1 sobre x por el límite cuando s tiende a 0 del logaritmo de 1 más s a la 1 sobre s. Y esta es otra forma de definir al número e, ¿no? E lo podemos escribir como el límite cuando s tiende a 0 de 1 más s a la 1 sobre s, ¿no? Entonces es e a la s, perdón. Entonces esto de aquí es lo voy a
escribir en otra parte. Entonces, a lo que estamos llegando es que esto es el límite cuando S tiende a cero de, perdón, 1 sobre X por el límite cuando S tiende a cero de el logaritmo de E de 1, perdón, de, perdón, no es E a la S, es el número E. Entonces, es el logaritmo del número E. Esto de aquí es 1. El límite ya no va, ya no hace nada, ¿no? Esto es igual a 1 sobre X. Entonces, ya tenemos la derivada de la exponencial misma, y la derivada del logaritmo es 1 sobre X. Entonces, con estas, ya con estas reglas de derivación, ya podemos hacer un montón de cosas. Y para eso, pues vamos a resolver algunos ejercicios de cuentitas en la próxima sesión y hacer algunos problemas que tienen que ver con algún par de conceptos que se pueden usar al menos en la parte econométrica, ¿no? Pero bueno, por hoy le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.